Es común que los niños dibujen la boca sobre otras facciones de la cara, pero si jóvenes o adultos lo hacen, esto se interpreta como una tendencia regresiva, un temperamento depresivo o probabilidad de problemas de tipo alcohólico u otro similar. En el ejemplo podemos observar cómo la boca está sobre la nariz. La boca de frente, ya sea redonda, cóncava o convexa, y la receptiva, vista de perfil, indican dependencia y pasividad propias de tipos parasitarios. Cuando se representa por una línea recta y fuerte, o está abierta y se ven los dientes, indica agresividad. Si en la figura femenina, elaborada por un hombre, se advierte que los labios están pintados con detalles, puede reflejar el afeminamiento del autor. Si el labio superior es más grueso que el labio inferior, es una señal de sensualidad. Es común entre los niños que al dibujar la boca coloquen entre los labios cigarrillos, pipas o palitos, pero si lo hace un joven o un adulto, esto es indicio de algún problema de índole erótico.